Hey, ¿cómo están? Soy Alan Thatcher, esto es Chicón. Y la verdad que el día de ayer parece que el equipo de Bucaneros no llegó. Simplemente no llegó porque les dieron una pero repasada a los cuates de los videomaníacos de aquellas. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va este día, que es el segundo día de competencia aquí en Chitón. Y vamos a comenzar de mi lado derecho con Maggie Heggy. ¿Saliste antes de que se presentara aquí? Vamos a seguir ganando. Está, muy bien. También tenemos a Gustavo Rodríguez con nosotros. El gran Gus. Con corbata y todo. Dijo, no, ahora sí voy a disfrutar. Y por último, también tenemos a Marco Tacho. ¡Oh, no! Creo que estoy emocionado, Pásale por allá. Digo, nada más con lo de ayer. Y estos son los muchachos de Videomanía, Videomaníacos, ¿verdad? ¿Son ustedes? Sí, Videomaníacos, ¿sí? Claro. ¿Están listos? ¡Listos! ¿Preparados para que les pueda presentar? Porque presentamos a María Coya, de este lado. ¡A María Coya! ¡Ah, carajo! María, Lady, no puedes venir así a este programa, que yo tengo una reunión. ¿Para qué? Tú diles para qué. ¡Ah, eso! ¡Esteban contrincante! ¡Pásale por ahí! ¡Con nosotros, Rafael Pikachu! Oiga, ¿supone que el de los tenis soy yo usted? ¿Qué es eso? Es que nos vamos a pisar ahora sí a los chicos de Videomanía. Híjole, ven a más, ¿qué es eso? Nuestra venganza será mortal. Vas a pisar culebras videomaníacas, sí, ¿verdad? Nuestra venganza será mortal. Y por último tenemos a Gerardo Acuña. ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a acabar con malvados, ya no vuelven a hacer eso. Oigan, ¿cómo fue la porra ayer? ¿Cómo fue la porra? ¡Bucaneros! ¡Ajoy! ¡Venga! ¿Cómo quedamos el día de ahí? Ayer se los voy a decir. 176 puntos videomaníacos, 87 puntos bucaneros. Todo se puede solucionar el día de hoy. José de B, les voy a platicar de que esto es otro chitón. Alguno de ustedes le va a tener que comunicar o actuar a sus demás compañeros el nombre de una canción, de una película o de un refrán, ¿ok? ¿Saben cómo hacerlo? Chitón, no se puede hablar y tienen un minuto, ¿ok? Comenzamos, ¿qué les parece si vamos a comenzar? ¿Quién? ¿El voladito? ¿Voladito? ¿El voladito? ¿Quién va a pasar? ¡Ya! ¿Marc? ¿Quién? ¿El barbón? El barbón. ¿El barbón? ¿Capitán Sangri? ¿Tenía Azteca, Chitón? Eso es. ¿Tenía Azteca? ¡Chitón! ¡Comienza! El equipo... Pero es videomanejo. ¿Quién va a pasar? ¡No! Vamos a adivinar el refrán. ¿El refrán? ¿Sabes refranes? ¿Tú eres medio acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cuatro! ¿Vale, agárralo por ahí? ¿Cómo no? ¿Por qué me da flojera pasártelo? ¿Sí? ¿Tú crees? No, oye, ¿siento que tienes un hermano acá súper conductor y súper buena onda? No, es un puro chisme. No creen nada de lo que oyen. ¿Sí? Ya lo has oído. Pues, claro, ¿no? Claro. Ok, ¿estás listo? Corre tiempo, Panchito. Cinco palabras. La cuarta es oreja, oído. Oído. Nunca. Oído. No oigo. Taparse los oídos. Refrán. ¿Palabras necias, oídos sordos? ¡Vamos! El gran Gus, todo un gánster de saberle a la mímica. ¿Qué pasó, amigo? Le dijimos, ¿saben qué? Nos vamos a invitar y estaba ensayando, ¿ves? Estuviste ensayando. Muchachos. La técnica. ¿Qué va a pasar por aquí? Ya me la... Señor Acuña. ¿Por qué esa cara? Acuña, es que me da tristeza. No. Me da tristeza. No, no me digas. Que los bucaneros estén así. No vamos a ganar. Si ustedes fueran piratas, de verdad, ya estarían más. ¿Cuántos puntos fueron ustedes? Los bucaneros y piratas. Uno, dos, tres, cinco. ¿Cuál? El 3. Sí, con el 3. ¿El cuál? El 3 está bien. ¿El 3? No, ya escuché la primera, pista. El 3. Refrán. No es película, no es canción, refrán. Es refrán. Ay. Uy, no. Creo que nunca lo hago. Que te la cambien. No, sí, sí puede. No, recuerden, no. Refrán en Chitón, corre tiempo. Dificilísimo. No, 8. No, no importa las palabras. Te vemos. Cuando una mujer va al supermercado. La sopa. Ajá. El plato de la boca se cae la. Ahí va, por ahí. No, ¿cómo va a ser? La primera, él. No, él, no, la, no. Los, las. Ellos. La, no, la sopa al los. Plato le cae en la boca. La segunda. La boca. Dar. La boca le dio a la sopa. ¿A quién le da pan que llore? No.
Estaban bien con sopa, estaban bien con sopa. La dame, sopa. Dame un sope 30 segundos. De la pollo, los pollo, pollo, pollo con limón. Así con limón. Limón. Sí. Del plato a la boca, limón. No. La tercera. Limón verde. Diente. De, se hace de, agua. De, carro. La, carro. La cuarta. Le sopa. Le sopa a... De la... De la... De la... Lávate los dientes. 15 segundos. Del plato a la boca. La tercera es comer. No, es sopa. La cuarta. 8, 10, ¿alguna vez? Comer de. Cayó. 5, comer. Cuatro, cinco, no, sopa no, no. De. Alcaparra. Sopa de. Los dedos. ¡Pero, Diego! Le dieron una sopa de su propio chocolate. ¡Ah, oh, Rosa! ¿Y por qué decías? ¿Yo qué? ¿Y no quieres que esté triste? Dime tú nomás si no quieres que esté triste. Tan guapa que viene María, la están decepcionando todos acá sus padres. Esa es la secreta. ¡Decepcionados! ¡Esto nunca se había! ¡Híjole! ¡Esto nunca había pasado aquí! ¡Nunca había pasado aquí en Chitón! ¿Saben cuántos puntos tienen? Cero. 87 puntos. Bueno, ah, bueno. En total 87 puntos. Y mis amigos de los videomaníacos, híjole, 225. ¡Claro! ¡Claro! 25 puntos, ¿no? Proyecto de historia. Esto lo sabemos en los siguientes bloques de aquí. De que... Bien, y ni los zapatos de Pikachu, ni la belleza de María, ni las barbas de Gerardo les han ayudado para poder ganar a los chicos de Bucaneros, porque ellos llevan los miserables. No, son puntotes. Puntotes. 87 puntos, muy buenos. Puntotototototes. Mientras que los videomaníacos tienen unos puntititos, 225 nada más. Y nuestro siguiente juego se llama Vámonos de Pinta, con el cual aquí a mi lado derecho tengo 4 sobres con 10 palabras cada uno. Cada palabra vale 10 puntos. Son un total de 100 puntos. Y el que más rápido dibuje y pase aquí al pizarrón y pinte el mayor número de palabras, y adivinen, se llevará esos 100 puntitos, ¿ok? Claro, ¿sale? Tienen un minutito también, ¿qué va a pasar? Yo, primero le toca a Maggie. Besito te lo doy antes, para que no diga, al inglesista doble, triple, no. Oye, Maggie, cuéntanos, ¿hiciste casting para entrar al programa? Sí, de por sí me llamaron, antes hacía comerciales y me llamaron para hacer el casting de Nintendo Manía y pues ya me quedé ahí. ¿Y si las mujeres? Me encantan los videojuegos. ¿Y si las mujeres sí, sí juegan videojuegos? Yo no me imagino así a mi hermana, no tengo hermana, pero a mi prima. ¡Claro, tienen una hermanita! No, no, de hecho sí, hay muchas niñas que juegan nada más que... Pues no se van a conocer, pero sí juegan. Entonces por eso dijeron, vamos a meter a Maggie para que vean que también hay un grupo ahí. ¡Claro, claro! ¿Cuál es tu juego preferido de video? Está entre Mario Kart y Doom. Doom, eso, muy bien. ¡Perfecto! Bueno, ya sabemos los truquitos de aquí de Maggie. Tenebroso. 1, 2, 3 y 4. Es el 2. El 1. ¡Ay, de mala suerte! El 1 era bueno. ¡Corre tiempo, Inchito! Oh, es el diablo, labios, boca, 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 dientes. Pero está bien, muela, muela, colmillos. Todo es dibujo, nada de papel. No, está bien, está bien. Barquillo, antena. 45. De la mierda. Antorcha, antorcha, el pasado. Piano, piano. Bolsa, bolsa de súper. Brocha. Brocha. Sombrecita. 35 segundos. Parece. Miró. Sombrero. Cono. Niño. Lluvia. Coladera. Coladera. 25. Hombre. Mujer. No andan pez. Cuando llueve, ¿no? Viaje astral. Paraguas. Paraguas, paraguas. Otra. 15 segundos, Maggie. Tiene una super Botón. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tiempo. Bravo, Maggie. ¿Qué quieren que les diga si de repente hacía así, le hacía? Yo sé por ahí con Tres palabras nada más. Aquí se pueden recuperar ustedes, ¿eh? Tres palabras, 30 puntos. ¿Qué va a pasar? María, la exuberante María. Bien. No me puedes quedar mal, ¿eh? Antes, déjame preguntar. Tu primer programa aquí en TV Azteca fue Videodé, ¿no? Era un programa de videos y conciertos y entrevistas. Y empezamos como hace un año y medio, más o menos. Y después ya te ofrecieron el proyecto de Bucaneros. De Bucaneros, sí. ¿Y contenta? Feliz. Gerardo, ¿qué tal es? ¿No es medio...? Ay, Gerardo. Ay, ¿cómo se...? Dilo de una vez. No es cierto. 1, 3 y 4.
1, 3 y 4. El 1. Corre, tía. Vamos. Oye, tú estás María. Dios, sí. Ancla. Ay, Marino, está muy bien. ¿Qué es esto? Rápido, rápido, María, rápido. Claxon. Corneta. Venga. Otra, rápido, rápido, rápido. Una cosa te dio en el súper. Cabaña. Jacal. Jacal. Sosa. Otro. Luz. Otra, rápido, rápido, María. No importa, no importa. Hola. Gusano, culebra. Víbora. Lombriz, bravo. Me dijo que tienes 35, todavía hay tiempo, vámonos. No, rápido, 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 rápido. Cuchillo, daga. Puñal, daga, machete. Machete. La primera no, fue, otra, por ahí. Cuchillo, puñal, machete. Cuchillo, puñal, 25. Machete. Bomba. Cabello. Bomba, no, pico, pala. Más fácil es María. Pico. Corre, María. El corre, María. El corre, María. Corre, 15. Clave, submarino. No. Se canta como pala. Huevo. Donde quiera. Huevo estrellado. Yema, clara. Círculo, centro, núcleo. Núcleo, 5. 4. Eso es. Eso es. Espada. 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué era esa bola? ¿Qué era esa bola? Era un aguacate. Un aguacate. ¿Para qué le pones? ¿Pero por qué partido? Le hubieras pintado de verde. Cinco palabras, 50 puntos. Bueno, se acercan 20 puntos. Oye, ¿te puedes pues quedar ahí sufriendo? ¿O puedes pasar con tus compañeros? Es que no planchas, de vapor. Es que no planchas, María. ¿Y por qué de vapor? Control de sentido y apagado. Ahí wow. Van, ahí van 137 puntos los bueno, bucaneros. Bien. Y los videomaníacos con 255. ¿Saben? ¿Saben? Se están confiando. Yo nada más les digo que para el miércoles va a haber voltereta, ¿ok? Vamos, un corte comercial, ¿no estamos? ¡Vamos! Bien, y yo voy a implementar una nueva ley aquí en Chitón, fíjense. Ayer, Maggie, me rompiste mi jarrón de mi casa. Me voy a bajar 10 puntos a cada uno que me esté rompiendo las cosas. No, ya, ya no te va a romper nada. ¿Te los descuento? No después, si se está poniendo muy bien. 255 puntos en su videocuate. ¡No, no! Y 137 puntos acercándose. ¿Qué va a pasar en el lado? Marco. Pásale, Marquito. Oye, cuéntame, ¿tú tienes un grupo de rock aparte de esto de la conducción? Sí, tengo un grupo de rock que llevo 5 años. ¿Y qué tocas tú? Guitarra. ¿La puerta? La puerta de vez en cuando. No, porque traigo llave. Pero toco la guitarra y canto. ¿Y cómo se llama el grupo? Arbacur. Oh, ya me lo sé, pero yo, hijo. Está medio extraño. Explícales qué significa el nombre del grupo, que cada vez que me lo explica yo no lo entiendo. A ver. Se supone que el nombre del grupo es el caballo del dios Sol en la mitología escandinava. O sea, hay que tener un concepto. ¡No! ¡Qué creatividad! Nuestro siguiente juego se hace llamar Adivina la canción, tiene 5 sobres. ¿Cómo no? Y tienes un minuto, ¿cuál escoges? El 1, por favor. ¿Sí? El 1. Ahí, pásale por aquí, a ver. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo es el 1? ¿Qué van a hacer? La canción. Ok. Es de tu época, no es de tu época, pero... Corre el tiempo. Son 3 palabras. La primera es corazón. Corazón de... La boca cerrada. Corazón de piedra. ¡No lo voy a hacer! ¡Oh, Dios! Casi rompe el récord de Chitón. Quedaron 54 segundos, 54. No, están arrasando, pero si con la grasa y con todo lo que hay al lado. No puede ser. No puede ser. Los zapatos más sexys de este programa tienen que pasar aquí a hacer el No, los de allá. Bien, va mi venganza ahora. Sí, estás listo. Sí, lo prometo, por supuesto. Si no le metes un buen patín, Rafa. Sí, creciste como 2 centímetros más. Pues yo creo que sí, pero ya mi altura normal es buena, pero un poco más. Tú empezaste en radio, ¿no? Sí, hacía radio en provincia y aquí en México estuve en el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Y estuviste viviendo en San Juan del Río, Querétaro? Sí, anteriormente en Puerto Escondido, en Puerto Vallarta. Ya he sido
buceo, música también, como tu hermano. Es un chico vivido. Polivalente. Ay, ay, bien. No, no, no. Vivido o vividor, no sé cuál sea de las dos, pero venga. Dos, tres, cuatro y cinco. A ver, el tres que es el uno, se presta el uno, lo adivinas y ya estuvo. Ah, no, pues bueno, no viste. Bueno, el cuatro. El cuatro. El equipo que manda. Porque con el tres me ha ido medio mal. ¿Sí? Rápido. Uy, esta, si no te acuerdas de esta, es de esa. Ok. A ver. ¿Estás listo? Corre tiempo. Dos, tres. Tres palabras. Primera. Los tres cochinitos que están en la cama. Muchos besitos. Yo soy mamá. Y calientitos todos. Burro. 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 Mucho. Moto. ¡Súbete a mi moto! ¡Bravo! Pero ¿te acuerdas cómo iba esa María? A ver cómo iba esa. Cántala, canta. Es una canción de Menudo. Bueno, quiero decir que tuvieron muy buena puntuación, que eso los va a subir hasta 188 puntos. Por 300, llegaron a la marca los 309. Son videomaníacos, ¿ok? Oigan, todavía falta un jueguito. No se vayan en chitón, porque van a pasar mucho bien. En Delta. Hay ambiente aquí en chitón. Recuerden, hoy es el último juego del día de hoy. Todavía se puede decidir, los puntos son acumulables a lo largo de toda esta semana. Así que nada está escrito, nada está escrito. Lo que sí está escrito son los puntos que tienen mis queridísimos amigos de los videogames. Esos 309 puntotes. 188 los Buc amigos. Necesitamos puntotes y puntitos los de acá. Los últimos juegos del día de hoy, que va a pasar el gran Gus. Pásale, ¿estás listo? Ya, vámonos. Antes te quiero preguntar, ¿qué tipo de público es el que ve tu programa? ¿De qué edades oscilan? Porque mira, mucha gente cree que son chavitos de 8 años y 12, 14 años, y no es cierto, hay de todo, ¿no? O sea, nos han llegado cartas de abuelitas, de chavos ya más grandes, de todo, realmente. ¿De abuelitas? Sí, abuelitas, sí, realmente se ponen a jugar. Tengo mi abuelita aquí dándole. Sí, no, o sea, no, te ve la jorda. No. Para que te vean tus lindos ojos, hombre. Para que vean que sí. ¿Para que sí tienes ojos? Sí. No, si le quitas la gorra, le quitas la concentración, ahí tiene metido las ideas. Ahorita la de... Tiene aquí el acordeón. El acordeón. Bien, vamos a adivinar películas. Tienes un minuto. ¿Así ya de plano? Ya. ¿Cuál es? No. El 3 es de mala suerte. Ni lo veas. Ni lo había visto, fíjate. ¿Sí? Difícil. Espero que pierda. Corre tiempo. El fuerte. Fuerte. Arnold. Superman. Batman y Robin. La segunda. Corbata amarilla. Por 50. Por muerte. Por muerte. Por accidente. Superhéroe por accidente. Por accidente. Mark, no te emociones. Portachón por accidente. No. Fuerte por accidente. Héroe por accidente. ¡Ya lo dije! ¡Pero qué comen! ¿Qué comieron los chicos? ¿Qué comieron ellos, maníaco? Tú como americano, comimos películas. Tanta croqueta hace mal. No es cierto. Tiene mucha proteína. Manito, vente para acá. María. Es que hay que aprovechar que vienes vestida así para sacarte a cada ratito. Claro, qué belleza. Hasta nosotros les vamos a ayudar. Oye, María, ¿qué han regalado en Bucaneros, por ejemplo? ¿Cuáles son los premios que uno se puede llevar? Lamos, bicicletas, patines, videocaseteras, juegos de video. Bicis, patines, ya dije. Ajá. Máquinas de escribir eléctricas, teles enormes. ¿Y un coche? Cosas. Bueno, con los tenis. Sí, con los tenis. Oye, Mari, ¿y no es una gran responsabilidad tener un programa en el cual tengas que divertir a los chiquitines? ¿Tú como conductora?
sea, es una gran responsabilidad tener un programa. ¡Ay, chiquitín! No la va a contestar hasta mañana esa pregunta. Uno, dos, cuatro y cinco. Feliz. Bueno, el tres nos lo ganaron. El cinco es cinco. ¿El cinco? Sí. Vamos para la próxima. ¡Ay, Dios mío! Ustedes compórtense. ¿Sí? ¡Claro! Oye, esa es buena. Me acuerdo muy bien de nuestra boca. ¿Cuántas palabras? Te corre tiempo, Lucito. No, no, no. No, se oye, se ve muy bien. El halo. ¿Te ves bien guapa? ¡Intocable! ¡Cuánto te elegimos! Ya antes de salir de la ciudad. Juan, que Miki, sus secuaces acaban de hacer 56 segundos. Oigan, acaban de empatar el récord de Chitón, déjeme decirle. ¿Cuál? En 4 segundos adivinaron. ¡Ay! En 4 segundos adivinaron, son 56 puntos. Muy sabrosos. Y así lo hizo. No falta nada, 100 puntos. La diferencia son 100 puntos. Mañana nos 100 vemos. 100 puntitos nada más. Felicidades, María. Es un placer. Que te hayan adivinado. De todos modos van a venir mañana. Les quiero decir cómo va el marcador. Les quiero decir cómo va el marcador. 244 puntos. 344, 100 puntos todavía. Tenemos por favor, recuerden otra vez que los puntos son acumulables. Mañana es el tercer día, se va a poner esto muy bueno. No se vayan, pero más bien ya váyanse. Por el día de hoy, mañana nos vemos. No, a mí no, a mí ya no. A mí ya no.